Bueno, yo me llamo Carlos Rubén Brión, soy nacido acá en Marcos Juárez, soy clase 61, pedí 2 años de prórroga para hacer el servicio militar. Estudié en la Escuela Emilio Andrés, secundario lo hice en la Escuela Nacional de Comercio en aquella época, y luego empecé a estudiar el profesorado de Ciencias Económicas en el Instituto María Inmaculada. Ni bien ni cursaba tercer año, soy convocado al servicio militar. Mi destino fue Sarmiento, una localidad que está a 160 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Allí nos incorporan, tuvimos la instrucción militar, 20 días. Empiezan varias reuniones, no sabemos qué es lo que pasa en el regimiento, está todo medio movido. El día 27, o 25 o 26, empezamos a preparar los equipos, armamentos y demás, munición de guerra, que es lo que nos llamó la atención. Y aparentemente íbamos a hacer un ejercicio, pero con munición de guerra, un ejercicio nos pareció medio raro. Entonces pensábamos otra cosa. El día 27 de marzo, abordamos a las 12 de la noche los UNIMOG, fuimos a Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia, tomamos un avión, un Fokker 28, F-28, hacia la base naval Puerto Belgrano. Al llegar ahí, era un hormiguero de soldados, era todo verde. Había infantería, marina, regimiento de todo el país, dos buques amarrados, de los cuales nosotros nos toca ir el rompehielos Almirante Irízar. Abordamos el rompehielos el día 28. A la noche salimos, ya zarpamos de la base, todavía sin saber a dónde íbamos ni qué íbamos a hacer. Aparentemente era un ejercicio militar. Avanzando ya el día 29, en pleno mar, océano, casi diría, nos agarra una tormenta con unas olas de 15, 20 metros. Fue algo, realmente yo nunca estuve en el océano ni nada de eso, pero fue aterrador. Tuvo varias horas, inclusive creo que se avanzaron 12, 13 kilómetros nada más en un día. Entonces, de ahí que se posterga la toma de Puerto Argentino, porque iba a ser el 1 de abril. Entonces, pasó al 2 de abril debido a esa gran tormenta que hubo ese día. Seguimos avanzando. Y ya el día primero de la noche, el teniente Esteve nos reúne a la sección y ahí nos da y nos confirma, diciendo estas palabras, dice: soldado, vamos a tomar lo que siempre fue y será nuestro, las Islas Malvinas. Carlos Brión desembarcó en Malvinas el 2 de abril a las 8 de la mañana. Al día siguiente fue embarcado en el Isla de los Estados y transportado junto a otros marcojuarenses hasta el istmo de Darwin, lugar que rebautizaron Canso Verde. Los bombardeos allí comenzaron el 1 de mayo y el desembarco inglés en el estrecho de San Carlos se concretó el 21 de mayo. Su compañía entró en combate el 27 de ese mismo mes y al día siguiente se rindieron y fueron tomados prisioneros. Somos uno de los pocos que fuimos a Montevideo a raíz de que todavía estábamos en guerra. Por consiguiente, aquí es un país neutral. Nos paró la Cruz Roja Internacional a medio viaje, más o menos, y nos preguntó si nos maltrataban, si nos daban bien de comer, si nos hacían hacer ejercicio o si nos hacían trabajar. En realidad nada de eso ocurrió, porque ni bien entrábamos, nos hicieron bañar, después nos daban una comida por día, veníamos en camarote de a 4 personas. Nos hacían caminar, hacer un poco de ejercicio en la bodega del buque, así que el trato fue bueno. Luego llegamos a Montevideo y fue nuestra gran alegría llegar ahí, luego de llenar la ficha de prisionero de guerra según la Comisión de Ginebra. Por eso demoramos un montón, como un día y pico, para bajar los 1.051 prisioneros que llevaba el buque.
Nos tomaron todo nota, bajamos y ya nosotros abordamos el piloto Alsina. Ahí con los argentinos, después de tanto viaje, porque uno no sabe a dónde iba en definitiva, porque por ahí nos decían cualquier cosa, que íbamos a Inglaterra, que íbamos a Hong Kong, que cualquier cosa. Entonces uno ahí medio se estresa porque pierde noción del tiempo también, estar encerrado en un cuarto. Y no sé cuándo es día, cuándo es noche, y eso que fueron algunos días, nada más. Entonces, una vez abordado el piloto Alsina, fuimos directo a La Plata, y de ahí esperamos nosotros, digo, la gente nos va a recibir y va a cambiar la cosa. Nada de eso, llegamos, una guardia impresionante, así que del piloto Alsina directamente a los colectivos, correr las cortinas de las ventanillas para que nadie nos vea en el estado calamitoso que teníamos. Yo había bajado más o menos unos 15, 17 kilos. Imagínese un joven de 20 años con 17 kilos menos. Se nos notaba inclusive el esternón, las costillas, los huesos. Es lamentable, lamentablemente es muy lamentable. Ese día que veníamos en el colectivo jugaba Argentina en España en el Mundial. Me acuerdo perfectamente. Pero ni siquiera nos dejaban ver por la ventanilla. Todo cerrado hasta Campo de Mayo. Ahí sí, nos recibieron unos soldados. Ahí, bueno, empezaron a dar comida cada rato, desayuno. A las 10 nos daban un jugo con pebete y demás. A las 12, pollo y ravioli y demás. Así, trataban de inflarlo lo más posible para que la gente vea que no habíamos sufrido tanto en Malvinas. Lamentablemente no dejaban a entrar a los civiles hasta después de varios días de habernos dado bien de comer. Bueno, después de ahí fuimos trasladados, después de 15 días más o menos, al regimiento de nuevo. Ahí nos dan dos días o tres y nos venimos de licencia por un mes, mes y pico. Y luego tenemos que volver a ir a buscar el DNI, más o menos fue en agosto esto ya, dos o tres días, y ahí sí ya nos dan la baja del servicio militar. Y bueno, después viene la otra parte, que no sé si es mejor o peor todavía, que es la posguerra, que la guerra en sí. Porque precisamente la posguerra genera lo que se llama el estrés postraumático de guerra, y lamentablemente ya lleva más de 500 suicidios hasta hace un par de años, no sé, capaz que haya más seguramente, y tenemos que lamentar ello, porque inclusive el soldado mismo arrastra a su familia y a su entorno a ese estrés mismo postraumático. Bueno, este libro es, digamos, el resultado, vamos a llamarlo así, de mi vida o mi paso por Malvinas y todo lo que ello genera en su entorno. A mí me sirvió de mucho escribirlo, la verdad, porque esto lo hice al año que vine de Malvinas, en el año 83, hice un manuscrito, perdón, y dije algún día voy a hacer un libro. Y bueno, me ayudó gente a hacerlo y a los 25 años presento el libro y a mí me ayudó en realidad, la verdad, muchísimo, porque sentí un gran alivio al escribirlo y fue una satisfacción para mí porque fue muy aceptado por la sociedad, inclusive por los colegios, escuelas, hay profesores que lo usan inclusive en su materia, al cual le agradezco y estoy orgulloso que así lo hagan. Y en realidad lo felicito y la verdad que doy gracias a Dios haberlo concretado a este anhelo tan soñado.